Yo sí lo voy a... No te caigan. Bueno, gracias. ¿Les pasó alguna vez que comen tipo choclo o naranja y después van al baño y hacen caca? Y está ahí todavía. Y tipo, ¿cómo llegaste? ¿Qué? Te retragué, boludo. Tipo, estás intacto. Choclo. Me pasó a mí solo, voy a tener el sistema digestivo hecho mierda, entonces, porque, ¿no? Bueno, re loco eso, boludo, porque decís, ¿qué haces acá, choclito? Yo ya te comí, bueno, ya fue, tipo, no está la situación para andar tirando comida, y te lo voy a comer, y te daría mucho miedo que vuelva a aparecer de nuevo, ¿no? Después que vimos una película de miedo del choclo inmortal, es vos, tipo, estás cagando así, de repente se te sale el choclo, te lo comes, y después el choclo te aparece ahí en un lado, tipo, un cachito de caca, y qué miedo, y te lo volvés a comer, y no muere nunca. El chiste del choclo, pensé que era bueno. Está bien. Son como 5 chistes, pero con frutas distintas, así que todo lo mismo. No pasa que comen... A veces cuando termino de bañarme, me quedo cantando en culo enfrente del espejo. Tipo como, no sé, capaz que digo, wow, boludo, canto igual a Duki, boludo. Tipo, porque la música está muy fuerte y yo no me escucho, entonces digo, wow, boludo. Menos mal que no se me ocurrió a mí lo de modo diablo, porque si no lo dejó sin laburo. Tipo. Es así, boludo. Y menos mal que no apago la música, porque si no en realidad no estoy cantando, estoy como... Sí, yo por dentro digo, sí, soy igual a Duki. El primero y el segundo chiste capaz que no, pero el tercero capaz que tampoco. Estaba esperando a un amigo. Tengo un amigo que tarda mucho en bajar a abrirme cada vez que voy a que le toco el timbre en su edificio. Tarda mucho. Y el otro día estaba esperando que baje y justo entra un señor al edificio y lo miro al señor tipo como, che, me dejás entrar. Y el señor me mira re desconfiado porque me dice que voy a robar y me dice, ¿a qué piso vas? Y le digo, al quinto. Bueno, pasá. Re fácil ser un criminal, boludo. Lo único que tenés que hacer es decirle un piso, boludo. ¿Cómo te podés decir? No hay respuestas incorrectas si te preguntan a qué piso vas. Al 3000, tipo. Al verde. No tiene sentido. Estoy intentando fumar menos porro. Comida. ¿Qué? Comida. No. Chupala, comprala, está re caro, boludo. Estoy intentando fumar menos porro. En realidad no sé si estoy intentando. Estoy medio pobre y digo que estoy intentando para serme responsable, pero no puedo comprar. Medio como que está bueno dejar de fumar un poco. A mí me sirvió dejar de fumar un poco como para escuchar un poco a la gente. Porque cada vez que hablaba con alguien, la persona me estaba contando algo y yo como por dentro estaba pensando en Dragon Ball, en, no sé, en los dinosaurios, tal, como me estaba contando. Y capaz que enganchás la conversación real final, tipo, te acordás que estabas hablando con alguien después de un rato re largo y escuchás tipo lo último de la conversación y tipo, ja, porque toda mi familia murió en la Patagonia y no te querés hacer el que no estuviste escuchando. Entonces decís, ah, sí, muy linda la Patagonia. ¿Le pasó una vez que van en el colectivo y hay una persona que está durmiendo y se preocupan por esa persona y decís, che, espero que se despierte, boludo, porque mirá si se va hasta la Patagonia? No, mirá, y muere. No, sí, como que no tiene cara de que vaya tipo, así de repente, y se despierte y se baje. Como que decís, el chabón este ya está, no me voy a meter en su vida, pero ojalá que se despierta a tiempo. Como capaz que cae en un lugar y está toda la gente ahí, dice, ay, ¿dónde estoy? Y pregunta cómo llegar a su casa y la gente, ah, no hablo español. Ya mirá qué rápido que pasa el tiempo cuando fracasás, me quedan dos chistes nada más. Estaba con mi sobrina, tengo una sobrina muy chiquita, y el otro día le dije de sacarnos una selfie para hacerme lindo en la red social. Y cuando estoy ahí, cuando digo me sacaron una selfie, agarra a mi sobrina y me quiere dar como un beso en el cachete para la foto. Y cada vez que hace eso, borro la foto. Porque quedo como un pedófilo, boludo. Parece que se lo pedí yo, boludo. Tipo, dale un beso al tío para la foto. Re asco, boludo. Tipo, cada vez que hace eso, como que no salí, ni en pedo. Digo, no. Estaba jugando con mi sobrina, me dice, vamos a jugar al colegio. Y le digo, bueno, dale, ahora ya recé todo. Pregúntame lo que quiera, boludo. Ya la rompo ahora. Tipo, cualquier cosa que me quiera preguntar, sí, te voy a romper, boludo. Y agarra y me dice, bueno, sentate. Y yo dije, listo, ya está, va a ser re fácil, soy un capo para esto. Y me dice, bueno, quédate quieto, no hables.
dame el cuaderno de comunicaciones. No salís hasta el recreo hasta que yo lo diga. Y yo tipo, pará, ¿qué mierda te pasa, pendeja del orto? ¿Cómo vas a tratar así, la concha de la lora? Y me fui a la mierda, tipo, no me gusta este juego. Y empieza, ¡ah, tío, hijo de puta! ¡Ah! Y yo estaba como, nada, sí, se trata la mierda. Y de repente digo, escucho que está llorando. Y digo, uy, no, boludo, hice llorar a la profesora de nuevo. Mi viejo me van a matar. Gente, muchas gracias. Eso fue todo.